Comenzamos informativamente el noticiero y vamos a compartir la palabra de la subsecretaria de Sanidad Animal y Bromatología, la doctora María Laura Esmaquia, porque comenzará la campaña de vacunación antirrábica. Serán los lunes, miércoles, viernes y sábado, a partir del próximo miércoles, en Plaza Ovillo Lagos. Además, con la doctora hablamos del tema triquinosis y también sobre la situación que hoy transita el país respecto al tema de los equinos y esta nueva enfermedad. Bueno, de todo un poco charlamos con la doctora y esto decía. Bueno, lo primero que quiero recordarles es un poco el tema de la rabia, que es una enfermedad viral que se transmite por la mordedura de las mascotas hacia el ser humano o entre las mascotas. Y que la única método de prevención de esta enfermedad, que una vez instaurada puede ser casi 100% de mortalidad, es la vacunación. Y recuerden que por más que ustedes nos digan, mi animalito no sale de mi casa, que hay algunos animales silvestres como los murciélagos que pueden transmitirla y pueden ingresar a nuestra casa y contagiar a nuestra mascota si no está vacunada y así contagiarnos a nosotros. Por eso es tan importante la vacunación preventiva. Recuerden que esta vacunación es a partir de los 5 meses de edad, la primera vacuna que recibe la mascota, y después esta se tiene que renovar anualmente, o sea, todos los años tengo que volver a vacunar para estar cubierto. Aclarado esto, quiero contarles que la próxima semana empezamos con la campaña, va a ser el miércoles la primera jornada, digamos. Los días se va a establecer hasta el viernes 22 de diciembre va a ser la campaña, va a ser lunes, miércoles y viernes de 13 a 18 horas y los sábados de 10 horas a 13 horas. Bien. ¿Se va a hacer en un lugar fijo o van a ir rotando por lugares, por barrios? En la página de la municipalidad está el cronograma, el calendario que vamos a hacer. Vamos a ir en cada jornada a distintos barrios. Bien. O sea que el miércoles creo que arrancamos en las 6:48 acá al frente, en la plaza, y vamos a ir recorriendo todas las plazas, dispensarios y distintos puntos para llegar a cada barrio. Bien, en este sentido, la persona tiene que llegarse con su mascota, hay que reservar turno, ¿cómo es la modalidad? La modalidad es, se llega con su mascota, pero con unos ciertos requisitos. Los requisitos son que esté acompañado por un mayor de edad, la mascota, que el perro tenga collar y correa. En el caso de un perro potencialmente peligroso o agresivo, tiene que asistir también con bozal. Y en el caso de los gatos, lo importante es que vayan en una jaula transportadora, una mochila, una bolsa de tela, porque hemos tenido el año pasado malos tragos, por decirlo de una forma, que la gente va con el gato en la mano, el gato llega al lugar, hay muchos perros, se asusta y se escapa. Entonces lo importante es tenerlo contenido en algún bolso, como les dije, para que esto no suceda. Bien, bien. Entonces esos son los parámetros que piden ustedes para que puedan acercarse a vacunar a los animales. Sí, los únicos requisitos, sin turno, por orden de llegada. Bien, y arrancan próximo miércoles aquí en la Plaza Ovillo Lagos, a las 6:48. El miércoles próximo en la Ovillo Lagos. Ese viernes después es feriado, así que seguiríamos el sábado y así, bueno, está el calendario en la página. Bueno, y en total, ¿cuántas vacunas recibieron? Recibimos 2.000, pero tenemos preparadas para ir a buscar 3.000 más, que lo vamos a ir a buscar en el transcurso de la semana que viene. El consejo es que lo aprovechen, ya que hay tantas vacunas, que hay disponibilidad. Sí, que lo aprovechen y además que, bueno, tomen conciencia de lo importante también que es vacunar al animal. De lo importante y de la gravedad de la enfermedad. Y si bien esta enfermedad se erradicó un poco, es justamente por la efectividad que tuvo la vacunación masiva. Pero como la gente se está olvidando de vacunar y se está dejando estar en ese sentido, han reaparecido casos. Y si nos dormimos, van a reaparecer más todavía. Bien. Aprovecho a preguntarle, en el último tiempo se conocieron algunos casos de triquinosis por la ingesta de embutidos con una procedencia dudosa porque no tenían la etiqueta correspondiente. Si bien lo compraron en una carnicería, no tenían la etiqueta correspondiente, parece. ¿Cuál es la recomendación en esta época ya de festejos, donde bueno se estila mucho lo que es el consumo de productos de cerdo, de embutidos y demás?
Y la recomendación es siempre comprar un chacinado que venga de una, que tenga una etiqueta y de una procedencia conocida. En el caso de, bueno, ya que vayan a comprarlo a una carnicería y esto falsificado, bueno, ya es una cuestión que le queda a la autoridad sanitaria del lugar de controlar esas cosas. Pero la recomendación es que todos no consumamos salames caseros que venden por ahí sin etiquetas. Y recordar siempre también otra recomendación, que el salame es un producto cárnico crudo, y recordar que a menores de 5 años no es recomendable darle este tipo de productos. No es recomendable que comas salame. No es Un recomendable niño. ningún tipo de carne cruda. Bien. Y en el caso de la cocción, en el caso de ser el lechón, la cocción, importante es la cocción. Sí, la cocción, que esté bien a punto. De bien a punto. Bien. No hay muchas más recomendaciones. Después, ante síntomas, es acudir rápido al hospital, digamos, para evacuar la consulta ante un caso parecido a los síntomas de la triquinosis. Sí, llegarse a un centro de salud. Otra de las recomendaciones en el caso de la gente que vive en el campo y tiene un basural cerca, que es la mayor contaminación y que puede generarse la triquinosis, es que cuando se carnea, el análisis de triquinosis se puede hacer en distintos lugares y bueno, y tomar esa prevención si hacen una carneada para consumo. Autoconsumo, para vender está prohibido, pero para autoconsumo no está prohibido, pero hacer ese análisis que es económico. Perfecto. Bien, ¿qué hay sobre el tema de los caballos y esta enfermedad que se ha mencionado, que ha surgido en el norte de la provincia? ¿Qué doctora que ha tenido en cuenta de acuerdo a lo que se ha comunicado en red y a nivel de lo que significa la provincia? Bueno, primero no hay que entrar en pánico porque es algo que no hay casos registrados desde las veces que hubo estos brotes en humanos. Esto es una enfermedad viral que transmite un mosquito hematófago, esto significa que chupa sangre el mosquito, y que es un ciclo que se mantiene naturalmente entre aves silvestres y roedores silvestres y el mosquito. Eventualmente, este mosquito puede picar o puede chuparle sangre a un equino, a nosotros mismos, y esto es convertirse en un huésped accidental. ¿Qué significa esto? Que va a ser un huésped terminal, no lo va a picar otro mosquito y va a contagiar a otro. Estos animales, tanto los equinos como nosotros, no levantamos una viremia suficiente como para seguir transmitiendo el virus. Entonces, quedarnos tranquilos si tenemos un caballo cerca, que esto no es peligroso para nosotros. Las precauciones son las mismas de siempre. Las mismas para dengue en el sentido de descacharreo, ponerse protector para los mosquitos. Esas son las prevenciones. Y prevenciones con respecto a los tutores de equino, la misma. Tratar de tener las malezas cortadas, usar algún repelente para el equino aprobado por SENASA. Y la principal prevención es la vacunación del Todo equino. tiene que tener todas las vacunas al día el equipo. Claro, tiene que tener la vacuna al día para prevenir esto. Ni más ni Ni más menos. ni menos. Bien, casos en la zona no se ha conocido, hubo algunos hay casos. algunos sospechosos, pero todavía no están confirmados. En Córdoba también aparecieron casos. Y bueno, otra cuestión de los tutores, en el caso de ver alguna sinología nerviosa en sus animales, como ser un deambular, una caminata rara, trismos mandibulares, que es cuando aprietan la mandíbula, o alguna sinología que les parezca nerviosa, no alarmarse, llamar al veterinario, este se va a comunicar con SENASA y se van a hacer las muestras correspondientes. Bien, bien. ¿Y en humanos qué puede causar el mosquito si lo picara, digamos? Se causan cefaleas, es muy Muy raro, raro. muy No es como tan común como el dengue, digamos. no hay casos No hay registrados en la casos Argentina, registrados. es muy, muy, muy raro. Bien. No hay que alarmarse, No hay que digamos. alarmarse. Doctora, muchas gracias. Recordamos la invitación a la gente entonces para lo que tiene que ver con la vacunación antirrábica desde el miércoles. Después siguen por la página y las redes del municipio, pero el miércoles aquí en Plaza Oyolagos. Sí. Perfecto, empezamos en la Plaza Bilbao y después Horario, recuérdelo. el horario va a ser de 15 a 18 horas.